Hola, molt bona vesprada. Comencem el test de magazín a Telesafor i avui el saludem des de la plaça de les Escoles Pies. I per què? Doncs perquè avui els anem a parlar del contingut de l'exposició que es troba en la sala municipal d'exposicions Collares, que es troba així, en la plaça de les Escoles Pies. Personalidades indelebles és el títol d'aquesta exposició que es mostra l'obra de 8 artistes baix un paraigües d'art independent, perquè l'organitzadora és la plataforma Factory Art. És una exposició provocadora que convida a la autoreflexió. Els interessa veure el contingut? Anem a veure. És la nostra proposta en el test de magazín a Telesafor, Personalidades indelebles, exposició així, en la sala Collales de la ciutat de Gandia. Podem veure diverses disciplines artístiques, com per exemple pintura. Participa per exemple Quique Senas, un dels 8 artistes que forma part d'aquesta exposició. També hi ha fotografia, hi ha instal·lació, pintura, ja ho hem vist, i també escultura, com aquestes obres de Roberto Reula. És la nostra proposta. Anem a entrevistar al comissari d'aquesta exposició i algun que altre artista. Personalidades indelebles. Hola, molt bona vesprada. Ja saben que anem a parlar-los avui de l'exposició que fins al pròxim dia 22 es pot visitar a la sala municipal Collales d'ací, de la ciutat de Gandia. Una exposició amb obres de diferents disciplines que reuneixen a un total de 8 artistes de la mà de la plataforma d'art independent Factory Art. I parlem amb el comissari d'aquesta exposició, el responsable per a bé i per a mal de que nosaltres puguem disfrutar d'aquesta exposició així a la sala Collales de Gandia, Miguel Ángel Punter. Miguel Ángel, muy buenas tardes. Buenas tardes, David. Bueno, vamos a conocer un poco el contenido y el continente de esta exposición, Personalidades indelebles, hasta el día 22 de septiembre. Podemos visitarla aquí en la sala municipal Collales de la ciudad de Gandia. Coméntanos el contenido un poco general, luego ya iremos desgranando un poco el contenido de los diferentes artistas, pero ¿qué nos propone Personalidades indelebles? En principio, como bien has dicho, es una muestra colectiva, una exposición colectiva, en la cual participan 8 artistas y que desde diferentes disciplinas, cada uno tiene una personalidad y una trayectoria bastante pronunciada, y entre estos artistas pues forman, digamos que, un compendio en el cual alude a estas personalidades, ¿no? Indelebles en principio por el tema de esa trayectoria que les ha marcado o les ha pronunciado dentro de cada uno su tendencia, pintura, escultura, fotografía, etcétera. Claro, vemos que aquí cada uno de los 8 artistas expone su visión desde su experiencia, desde su emoción, que se trata un poco eso, ¿no? De que cada uno refleje con su obra su mundo, su experiencia. Sí, evidentemente. O sea, en principio todos los artistas, digamos que intentan expresar a través de su arte, de su arte comprendido en una disciplina muy determinada, su mundo interno, plasmarlo, o sea, enseñarlos lo que ellos sienten, lo que ellos en esos momentos están viviendo, en fin, es un mundo muy personal y muy íntimo, sí. Y has dicho que aquí varias disciplinas artísticas, ¿verdad? Tienen cabida a través de estos 8 artistas. Sí, podemos encontrar en la sala diferentes disciplinas, incluyendo lo que es la pintura, pero hay algún artista que trabaja otras disciplinas que se encuentran en esta exposición, como es la fotografía, la escultura, hay instalación, hay dibujo con grafito, en fin, hay bastantes disciplinas que comprenden el conjunto de esta exposición. Nombramos a los artistas porque ellos son Almudena Maíquez, Ana Torralba, Bárbara Traver, Jesús Molinera, Mesantiso, Miguel Ángel Punter, que eres tú mismo, Quique Sena y Roberto Reula. Estamos hablando de una plataforma de arte independiente, que es la que nos trae Factory Art, que es la que nos trae esta exposición aquí a la Sala Collales de Gandía. Plataforma independiente de arte, suena arriesgado eso de independiente. Bueno, el ser independiente siempre tiene una serie de ventajas y una serie de inconvenientes, evidentemente. El darte a conocer y que, comenzar desde la independencia siempre es un poquito más complicado a la hora de que
te tengan en, más en serio, un poquito más en cuenta, pues tanto espacios públicos como espacios privados, o sea, una galería de arte, que también hemos realizado en algunas ocasiones algún proyecto, por ejemplo, para galerías de arte privadas. Les cuesta un poquito, digamos, creer un poco en ti, ¿no? Al ser independiente, pues decir, ¿qué nos van a presentar? ¿Qué tipo de artistas van a participar en ese proyecto expositivo para este espacio determinado? Y sí que cuesta un poquito. Llevamos ya 10 años, casi, a finales de este año cumplimos los 10 años, ya se nos conoce, hay una trayectoria, hay una serie de artistas, más de 100 artistas que han participado a lo largo de estos 10 años en la plataforma de arte, por lo tanto ya digamos que los proyectos expositivos que se han ido creando durante estos 10 años ya hablan un poco, digamos, del nivel de los artistas que participan en estos proyectos expositivos, lo cual ya te empieza a comenzar a dar, digamos que un poco de, digamos, de credibilidad dentro de este mundo del arte, que en ocasiones pues es un poquito hermético y tal. Claro, esa credibilidad, ese trabajo bien hecho durante estos casi 10 años, que ha hecho, por ejemplo, que ya sean, pues, en este caso, la administración local, como es el Ayuntamiento de Gandía, quien ha contactado con vosotros, porque vosotros trabajáis en todo el territorio nacional, ¿verdad? Todo el territorio estatal. Sí, sí, o sea, trabajamos a nivel nacional, porque irnos fuera, digamos, del país es más costoso, por decirlo. Todo llegará. Es un poquito más complicado el mover la obra fuera, es más, digamos que a nivel de costes cuesta mucho más y es mucho más complicado. Entonces, de momento estamos un poco más centrados a nivel nacional. En cuanto a esta exposición, fuimos nosotros los que presentamos un proyecto expositivo a través de la plataforma al Ayuntamiento de Gandía. Y bueno, tuvieron a bien aceptar, les pareció interesante este proyecto expositivo. Bueno, en esto nos encontramos, en poder mostrarlo a la población de Gandía y que puedan disfrutar de él. Recordamos, hasta el día 22, próximo día 22 de este mes de septiembre, se podrá disfrutar de esta exposición. Tú eres artista multidisciplinar. ¿Cómo te embarcas en esta aventura de la plataforma de arte independiente Factory Art? Bueno, te embarcas un poco, pues en principio por el hecho de decir, vamos a crear una plataforma de arte en la cual podamos manejar disciplinas sin tener en cuenta en un momento determinado qué tendencias están habiendo o por dónde se está moviendo el mercado, digamos, a la hora de encontrarnos con las muestras que actualmente se están realizando, ¿no? Por tener esa independencia. Luego también un poco por dar un poco de cabida a todas disciplinas, a todo tipo de artistas, desde artistas que dentro de lo que es el panorama nacional, internacional, muchos de ellos están, digamos, en un momento muy álgido. Por ejemplo, la obra que tenemos detrás de Quique Sena, pues bueno, es un artista que ahora mismo pues está en un momento, digamos, que pues muy dulce, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y a la vez, pues también dar cabida en la misma exposición también a propuestas de gente, o sea, de artistas que son muy jóvenes o que, digamos, que no tienen esa trayectoria como tan formada, que todavía se encuentran todavía en ese proceso. Pero a la vez vemos que tienen una propuesta muy interesante en su obra y apostamos porque entendemos desde nuestra parte, desde la plataforma de arte, que hay que ceder esa oportunidad también y digamos que en esas exposiciones puede haber diferentes artistas más consagrados, un poco más, por decirlo de alguna forma, más jóvenes dentro del mundo del arte, de esa introducción al mundo del arte, pero ya con una propuesta firme y atractiva siempre. Y este, el productos ya definitivos como esta exposición, ¿cómo surgen? Supongo que habrá una doble dirección a la hora de, en algunos casos seréis vosotros quienes buscáis a los artistas y en otras ocasiones los artistas acuden a vosotros. ¿Se da esa doble dirección? Sí, se da.
se da en muchas ocasiones. Hay artistas que evidentemente, te digo, a lo largo de estos 10 años han participado en proyectos expositivos más de un centenar de artistas de toda la geografía española, incluso artistas provenientes de otros países, desde Alemania, Francia, en fin, desde otros países han participado. En ocasiones sí que se da, muy habitualmente, de que ven las exposiciones a través de cualquier red social o internet, en todas sus redes sociales, ven los proyectos expositivos y tal, ven una exposición, ven la trayectoria y les es interesante el decir, puedo acceder a participar con vosotros, y en otras ocasiones somos nosotros los que nos ponemos directamente en contacto con los artistas. Nos interesa su obra para un proyecto determinado, nos ponemos en contacto y les invitamos a, si les es interesante participar con nosotros, pues poder hacerlo. Ah, porque se tiene muy en cuenta el espacio que se va a ocupar a la hora de hacer esa selección, ¿verdad? Sí, se tiene bastante en cuenta. Ten en cuenta que hay espacios que son más amplios o por sus características cuentan con una estructura, pilares, en fin, una serie de cosas que te pueden ser más aptas a la hora de mostrar un determinado, digamos, volumen de obra, tamaños de obra, o sea, todo influye mucho según el espacio, techos más bajitos, techos mucho más altos, ya te obligas a manejar un tipo de artista que maneja un tipo de obra de unas características más grandes, más pequeñas, y luego también, al ser normalmente exposiciones colectivas las que formulamos, pues que también dentro de ese contexto en el cual se formula la exposición, en el caso, por ejemplo, de esta exposición, Personalidades Indelebles, que todos hagan un conjunto y que formen parte desde diferentes disciplinas, pero que conjunten muy bien en esa exposición. Vamos a hacer, si te parece, ahora una visita tranquila a la exposición y seguimos hablando. Veiem tranquil·lament l'exposició i continuem xerrant. Aquestes són algunes de les obres que formen part d'aquesta exposició Personalidades Indelebles, ja saben, fins al pròxim dia 22, així, en la Sala Collaras de la ciutat de Gandia. I Roberto Reula és l'artista autor d'aquestes escultures. Roberto, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, supongo que encantado, ¿no?, de formar parte de esta iniciativa de Factory Art para ocupar esta sala hasta el próximo día 22. Con tus obras, coméntanos tus esculturas, ¿qué nos propones con tus esculturas de esta exposición? Pues mira, en principio lo que traigo aquí son esculturas en pequeño formato, tanto en resina de poliuretano, que es un plástico, como en bronce. Me centro principalmente en la figura humana, en cuerpos de gente normal y corriente, pequeñitos, que es lo que somos, es un poco un reflejo de lo que creo que es la sociedad. Si te das cuenta, son pequeños grupos de gente aislada que no se comunican entre ellos, y hago un poco una crítica de la falta de comunicación que hoy en día es tan evidente que no está. Vamos a reflejar esa realidad en la que estamos inmersos, iba a decir, emoción pura y dura o falta de emoción, depende de cómo se mire, ¿no? Sí, bueno, un poco es una crítica de que hoy vivimos completamente conectados, pero no hablamos con el que tenemos al lado. Entonces, un poco mío grabado un poco por esa línea de estar todos juntos, como puedes ver en esta obra, y sin embargo no hablan entre ellos. ¿Y es tu línea de trabajo o esa idea
o tienes, supongo que tu abanico será más amplio, o esa es tu línea central de trabajo? En la obra de pequeño formato, sí. En la obra de formato grande, por encargo, hago lo que me pidan. Pero en la línea de formato pequeño, sí, es un poco la obsesión mía de estos últimos años. Y háblanos de, porque tú te dedicas a la escultura, háblanos de tu trabajo, ¿cuándo empiezas en este mundo y por qué? ¿Qué te lleva a él? Pues mira, desde que tengo uso de razón, yo ya me recuerdo de chiquitín modelando figuritas de plastilina de los personajes de la televisión, y eso me llevó luego al instituto, al rollo gore, a hacer dedos, brazos, orejas, y ahí me dijeron, mira chaval, esto no es lo tuyo, vete a la escuela de artes y ponte a modelar o a dibujar, que es lo tuyo. Entonces, desde bien chiquitín yo ya me recuerdo haciendo cositas en barro, figuritas en plastilina, o sea que mis inicios son de siempre, siempre. ¿Y te has mantenido en ese camino, porque está claro que es el tuyo, o has intentado probar en otras disciplinas artísticas, o lo tienes muy claro? No, lo tengo claro. Yo, por ejemplo, mi mente funciona en tres dimensiones. Yo no comprendo la pintura, me cuesta muchísimo pintar. Me dices, píntame un perro y me desespero y se me cae el dibujo por todas partes. Pero me dices, modélame un perro. Te digo, ¿qué perro quieres? Y en 20 minutos te lo hago. De siempre he tenido claro que mi trayectoria era la artística. He trabajado en un montón de cosas, he lavado coches, he trabajado en un cementerio, he dado clases de patinaje, he hecho un montón de cosas, pero siempre tenía clarísimo que lo que quería hacer era la escultura. ¿Y cómo acaba tu obra aquí en la Sala Collarás, en esa relación con Factory Art? Pues por invitación suya, fueron ellos los que se pusieron en contacto conmigo y yo sorprendido y encantado, la verdad, de participar aquí. Tú eres madrileño, pero valenciano adoptado, por decirlo de alguna forma. Llevas ya muchos años viviendo en Ontinyent. En Orihuela. Sí. Y bueno, supongo que tu obra la has llevado en diferentes salas, espacios. Sí, 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 y por todo el mundo, en muchísimos países, en Inglaterra, en Italia, en un montón de sitios ha estado la obra expuesta, sí, sí, sí. Vivo en Orihuela por amor, porque conocí a mi chica, que es profesora de valenciano allí, y vivo allí por amor, pero mi trabajo se desarrolla en todas partes del mundo. Vamos, aquí es un ejemplo de lo que nos comentaban antes desde la plataforma de arte independiente Factory Art, desde lo que nos comentaba Miguel Ángel, de que aquí, con esta plataforma de arte independiente, vemos gente, por ver un poco tu opinión que te merece, se da espacio a gente ya que tiene una trayectoria, digamos, reconocida, como es tu caso, y también a artistas emergentes. Es buena esa combinación, ¿verdad? Jo, está fenomenal. Hombre, yo, vamos a ver, egoístamente, lo primero que hice en cuanto me mandaron la propuesta fue mirar el nivel de los demás asistentes y me pareció muy interesante, muy bueno, y me fascina que las salas municipales opten por este tipo de propuestas. Me parece maravilloso que lo hagan, la verdad. Bueno, muchas gracias por atendernos, enhorabuena por el trabajo y gracias por traer vuestras obras aquí a la ciudad de Gandía. A vosotros, espero que os guste. Continúen fent una passejada per esta exposició tranquil·lament. Personalidades indelebles, una amplia pluralidad de tendencias y discursos ofrecidos en la muestra nos invita a conocer sus propuestas estéticas desde la instalación, pintura, escultura y fotografía, entre otros. Una invitación sutil a explorar la confrontación de realidad y emotividad estética y visual que nos presentan estos 8 artistas plásticos con sus personalidades íntimas e indelebles, que siendo dispares entre ellas, presentan y consiguen en el conjunto una armonía visual sin interposiciones de los unos sobre los otros, brillando con una luz propia, mostrando su presencia plena y consciente, dejando entrever la identidad de su propósito a través de las formas.
Este es parte del texto de Miguel Ángel Punter como comisario artístico independiente, incluido en el libro editado para presentar esta exposición. Y con Miguel Ángel arrancábamos este programa y con él queremos poner el punto final de este magazine que muy gusto dedicar así a Telesafor, a que esta exposición Personalidades Indelebles. Miguel Ángel, ya para finalizar, bueno, recordar a la gente que puede visitar esta exposición hasta el próximo día 22 de este mes de septiembre, aquí en la Sala Municipal Coyalas, en la Plaza Escola Pía de la ciudad de Gandía. Miguel Ángel, solo nos queda una última pregunta como invitación a aquellos que se han atrevido a no pasar todavía por esta exposición. ¿Por qué han de pasar a que les des una invitación? ¿Por qué han de pasar a ver esta exposición Personalidades Indelebles? Pues en principio porque es una propuesta muy interesante, conceptualmente no se la pueden perder por su contenido, por los artistas que participan en esta exposición y porque les va a sorprender cuando vengan a verla, por la cantidad de emociones que van a poder extraer de ella y sería verdaderamente un pecado que no viniesen a verla. Perfecto, pues ahí ya si recordamos los 8 artistas que forman parte de esta exposición: Almudena Maíquez, Ana Torralba, Bárbara Traver, Jesús Molinera, Mesa Antiso, Miguel Ángel Punter, presente, Quique Sena y Roberto Reula, con quien también hemos hablado en este tiempo de magazine. Nada más, muchas gracias por atendernos y que vaya muy bien este trabajo tan independiente de Factory Art, plataforma independiente de arte. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por habernos atendido, que sin vosotros muchas veces esto sería una utopía mucho más difícil de poder conseguir. Vamos sumando entre todos. Gracias. A vosotros. Ya saben, hem dedicat este test de magazine a Telesafor a l'exposició Personalidades Indelebles que ens proposa la plataforma d'art independent Factory Art, així, en la Sala Coyalas. Recorden, fins al pròxim dia 22 poden, per així, deixar-se caure per a compartir amb els artistes i ells i elles que volen compartir les seues emocions, la seva visió del món en aquesta exposició. Per aquesta part, no res més. Gràcies per la seva atenció. Ja saben que els esperen cada dia de dilluns a divendres en el test de magazine, així a Telesafor.